Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos, nuevo vídeo, gameplay de Dead Space 2. Ya sabéis, lo estamos jugando en nuestra sección series de terror. Bueno, nos hemos quedado aquí. El capítulo anterior ya visteis que conseguimos, creo, salvar a Ellie. Nos despedimos de ella, la metimos en una cápsula y, bueno, creemos que estará a salvo. Mientras nosotros seguimos por aquí dando vueltas intentando buscar una forma de salir. Vale, vamos a llevar el rifle de asalto, por ejemplo. Mira, ¿sabéis lo que voy a hacer? Voy a colocar una bombita ahí. Y otra. Pasa, pasa, pasa. Ahora no pasa, ¿no? Buena, buena. No lo contabas, ¿eh? Me parece que estamos más o menos protegidos, ¿no? Lo voy a aprovechar para poner bombas por ahí. Vale, se han soltado. Claro, es que las bombas tienen un tiempo. Pues venga, vamos a... Genial. Muévete, que me han ralentizado estos golfos. Bombitas, cuando van a venir más. Fíjate, pequeñinas que tengo que... Genial, venga, sigamos poniendo bombas. Que siga la fiesta. Vale, si viene alguno por aquí... Está puesta la bomba, ¿no? Allí se la han comido. Vómitos. Es que además te ralentizan, ¿eh? Eso es. Vale. Y ya está todo cogido, ¿no? Vale. Muy bien. Pues venga. Vamos a coger que flechas. Bien. No sé si por aquí me deja algo más. No. Venga, venid, venid. No hay problema. Pero que se os vea, ¿eh? Si no os importa, que se os vea. Vale, por ahí yo creo venir. Todos los chiquitines, ¿no? Pero a ver, vamos a salir. Este no ha soltado nada, ¿eh? Vale. Vamos a dejar eso ahí.
que parece que ahí arriba hay algo. No me indica el objetivo, ¿eh? Vale, vamos a mirar. Mira, aquí hay para abrir una caja. Muy bien. Bien. Vale. Por aquí salgo en ningún sitio. Espérate. A ver, por aquí no hay nada para activar. Sí, ahí hay. Fuera. Fuera. Esto seguramente que cuando lo activen me van a venir. Así que vamos a poner una este momento. Venga, abre eso. Son tan chiquinines, no lo han activado. Ahora sí. Vale, recarguemos armas. Necesito un banco de mejoras, ¿eh? Por si no lo he dicho. Tengo mucha munición del rifle, voy a gastarlo, ¿eh? ¿Qué es eso? New Technology. ¿Es? ¡Adiós! ¡Joder! ¡Qué encerrona, chaval! ¡Qué encerrona, tío! Bueno, pues a esto le voy a dar. Vale. Tiene que haber un hueco donde ponerme a cubierto. Ahí. Y viniendo, suelta la herramienta, dice. Suelta la herramienta. Venga. Mira, taquillas. Minas y carga de impulsos. Vale. Por aquí. Vamos a intentar sorprender a estos golfos. He avanzado bastante y no se han dado cuenta. Mira. A ver. Vamos a ver si los sorprendo estos golfos. Despacio, despacio. Vaya. ¿Estáis? ¿No están? Fuera. Eso. Se ha acabado. Luces apagadas. Vamos a poner luz otra vez, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Que no entra? Ya no me deja ponerlo, ¿no? No, ya no me deja ponerlo. Pues nada. Pues venga. A prepararse ahora, que todos esos necromorfos que ahí había abajo nos van a atacar, lo sabéis.
espacio. Madre mía, cómo se pica la sangre. Mira por aquí. Intruso detectado. Ese ya no levanta cuerpos. Ese ya no levanta ni un solo cuerpo. Vamos a reírnos, que tengo muchas bombas. Anda, si tengo uno aquí. ¿Qué le hago a este? Pues pasado. Quieto. Bueno, todavía se mueve. Puede ser. Vale. He puesto un par de bombas. Al matar al bicharraco ese que los levanta, me he marcado ahí un buen punto. Recarga. 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 Genial. Despacio, despacio. Así que vienen, ¿no? Ahora que recuerdo. Acercaos, acercaos. ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué bombazo, tío! Vale, a ver. Por el cristal vamos viendo cómo está el tema. Hay uno de esos de la bomba, ¿vale? Atentos. He visto. La estabilización me está dando menos ahora. Bueno, esto se ha limpiado. Madre mía, qué masacre ha habido aquí, ¿eh? Vamos con el rifle. 223 balas. Hay que ir gastando porque tenemos muchas balas. A ver, trozo de cuerpo, a ver si tiene algo. Nada, ¿no? Tenía 800 créditos. Vale. Madre mía, qué carnicería, chaval. Flipante, ¿eh? Ah, el detector. Sí, bueno. Nada más. Por aquí. Por aquí. Isaac, ¿a dónde vas? No lo sé. Por eso estoy aquí, Isaac. Para mostrarte el camino. ¿Qué pasa si yo me indicaba por ahí? Objetivo añadido. Vale. A ver. Nada por ahí. De munición del rifle, Vale. ¿Ahora? Vale. Tenemos que llevar a nuestro amigo el muñeco, ¿no? Por lo que veo. Que es como si quisiera que tuviéramos éxito. Nunca había visto nada igual.
Una vez resolvamos este problema de estabilización heurística, podremos empezar a desarrollar las capas de energía a partir de los baños minerales. Vale. Era un susto nada más. Bueno, voy a tirar con el rifle. ¿Izquierda o derecha? Es a la izquierda, pues yo voy por la derecha. Ahí va, viene, ¿no? Uy, qué feo es ese. Que es una máquina de destrucción increíble, ¿eh? Qué pedazo de arma, tío. Mi favorita, sin duda, ¿eh? Manzanas, ¿no? Esto, por ejemplo, no lo podemos llevar. Aquí, cuando pueda, vender cosas y a mejorar cosas, sobre todo. Vale, claro, ya he acabado con todos. Bien. Registro solo. El sistema de amortiguación construido sobre la protección que rodea los bancos de pruebas de la efigie debería bloquear la señal por completo, pero puedo afirmar que de algún modo la señal de demencia aún la atraviesa. Ningún sector fuera de los muros de protección registra lo más mínimo. Si colocamos el mismo sensor dentro con la efigie, se sale de las gráficas. Hemos pasado algo por alto, no sé. Si es así, que Dios nos ayude. Uy, hay uno colgando. Créditos, que siempre vienen bien. Sala de radiación, eso está bloqueado, así que ahí no puedo hacer nada. 500 créditos. Vale. Esta puerta, análisis y almacenamiento de muestra principal. Vale. Ahora echamos un vistazo. Munición lineal. ¿Es por ahí, de hecho? Sí. Vale. Mira, para poner un nodito de energía, genial. Y como no, las mejoras. Vamos a empezar poniendo el nodo. Venga, vamos a ver. A ver qué nos depara. Sobre sorpresa. Vamos a ver. A ver, tenemos una caja por ahí, botiquín doble, semiconductor de bronce, mil créditos, mina de detonación y ya está. ¿Ha salido? Algo ha salido al otro lado, ¿eh? ¿Ya está? Floja, ¿eh? Esperaba más, ¿eh? Floja, floja. A ver.
Hay un bicho ahí fuera, ¿eh? Vamos a hacer... Eso es. No, mira. ¿Cómo me engañan, eh? ¿Cómo me engañan? Sí, hay algo. Sí, hay algo. Lo que no sé es qué. No hay nada, tío. Ah, coño, sí que hay, sí que hay. Vale. Pulpos, venga. Vale. Muy bien. Vale, qué puñetas. Mina de detonación. Vamos a hacer mejoras. Vale, vamos, rifle de impulsos. Vamos a meterle una mejora de daño. Y vamos a abrir... Aquí vamos a meterle capacidad. Vale, de momento así. Y la recarga, no. Cañón lineal, lo tenemos a tope, ¿no? No faltaba nada. Vale. El detonador, aquí hay que meter historias, ¿eh? Vamos a abrir esto para meterle potencia y el especial. Vale. Y capacidad. Uf, no, que me quedo sin nodos. Ya está, como vamos, vamos. Vale, rifle impulsos, le hemos metido daño. Tengo que abrir esto con rifle impulsos, ¿vale? La cortadora está bien, solo me queda una mejora de recarga que no la necesito y otra de velocidad que tampoco, porque ya es suficientemente rápido. El de rey lo mejora poco, la verdad. El aire no lo voy a mejorar más y el empalamiento cinético no lo estoy usando mucho. Vale. Y el módulo de estabilización, si quiero una de carga. Vale, pues así me voy. Suficiente. Se tiene que notar, sobre todo ahora, las bombas. 5. Vale, 150 al cargador. Vale, muy bien. Por aquí. Se tiene que notar, ¿eh? La explosión de las bombas tiene que ser brutal ahora. A ver. Puf. ¿Cuánto me van a atacar aquí? Eso es. Vale. Mira. Venga, a ver si pasáis. Que le mejora la potencia a la pinas. Mira. Potencia lineal. Espérate. Eso es. Ahora mismo solo pueden entrar por aquí. Venga, venga, voy a entrar. Ajá, has intentado entrar por detrás, Golfo. Venga. Fuera. Te la comes. ¿Eh? ¿Qué pasa? Pues se están comiendo, pero bien. ¿Y este pintamonas? Anda, quita. ¿Cómo estoy gozando, eh? Con el chisme este. No. A ver, allí brilla algo. Bonnie Worthington, registro de investigación 16671. Es la misma señal. La demencia, los códigos y los diseños provienen todos de la misma señal de la efigie. Es la
la gente la que varía. Las personas inteligentes ven los códigos y los diseños, pero para los demás no es más que ruido, ruido que te vuelve loco. Hay más, ¿no? Perfecto. Vale. Bien. Voy a quitar este de aquí. Fuera. Vale, voy a coger el de arriba. Estaba subido por ahí arriba. Lo tengo que traer ahí. Y de paso cojo esto de aquí. Estaba por aquí arriba, lo he visto antes. Ahí. Vale. A ver, lo voy a lanzar para allá. Eso es. Perfecto. Acceso a la sala de reconstrucción. Vale, bueno, ya viendo que no hay enemigos, me llevo lo que me pertenece. La mina, eso. A ver. No. A ver, de esos. ¿Dónde estás? Te estoy oyendo, pero no te veo. Ahí. Créditos. Esto guardado, de momento nada. Sigamos. ¿Qué es eso? Está dentro de mi cabeza. Nos acercamos a Isaac. La efigie sabe que estás aquí. Sigo sin saber qué hacer. Cuando llegue el momento, lo sabrás. Lo sabrás. Frenarlo y a ver, hay un hueco allí, ¿no? Sí. Vaya, no lo he lanzado. Tengo que lanzarlo al medio. Pero bueno, a ver. A ver si llego. Vale, genial. Cómo se recupera la estabilización. Vale. A ver, apuntemos. Vale, me queda un tramo nada más.
Por ahí ya pasé, ¿no? Sí. Correcto, por ahí. Aquí me van a salir un montón de ellos, segurísimo. Tirar con este, que tengo un montón de munición, ¿eh? A ser de la frigia, tío. Sistema desconectado. Vale. Mira. No, ahí no llego. A ver. Aquí, aquí, aquí. Bajo, bajo. Eso. Ahora se supone que tengo que tirar esto, ¿no? No, bajarlo. Bien, qué de cositas se está encontrando por aquí. ¡Ey! Se me cae encima. Qué raro que me haga eso, tío. A ver. Vuelta. Vamos tú a toda pastilla. Sin vergüenza. Munición, 9. Vale. Fiesta no llegaste, macho, ¿eh? Había por aquí, la he cogido. Ahí, sin plasma. Vale. Es por esa puerta. Pues yo voy a entrar aquí. A ver, se ha quedado la placa ahí. Vale, espérate. Espera. ¿Es por la... ¿Esta es por la que he venido? Sí. Era una escalera, ¿no? Sí. Dito la vuelta, efectivamente. Puede ser por aquí, entonces. Cuidado. Venga, vamos a poner bombitas. ¿Alguien se la comió? Ah, que había los niños estos, los bebés. ¿Ya? Vale. Créditos. Como si no lo supiera. Pues, hola, voy a liar. Nos vamos a reír, ¿eh? Mira cómo se meten por los conductos los golfos. Vamos a poner minitas. Uy, qué bien. Esas. Qué bien puesto está. Toma, una que te comes. Colei. Eso es. Venga, venid para acá, chavales. Por aquí no hay conductos, ¿no? O sea que no me pueden sorprender ahora mismo. Ah,
No viene el sonido. Si es que te digo que es el tonto. Para que vengáis cuando se os dice que vengáis. ¿Ya está? ¡Oh, qué hostia, chaval! Espectacular. Joder, es que me encanta este Leti. Sí, sí, ve para. ¿Qué tal lista? Estás conmigo las dos. Ahí, ese la he puesto mal. El especialista, ahí. Tenía mucho como otro. Adrenalina un poco, chavales. Y vendrá alguno más, ¿no? Eso es. Venga, voy a ir troceando por aquí. Abajo, abajo. A ver, ¿por dónde vas? Toma, te la comiste. Espabilado. ¿Qué quieres más? ¡Toma! Estoy disfrutando muchísimo con este arma. Muchísimo. Es una trampa, dice. Es una trampa, pero para ellos, no para mí. Es una trampa para ellos. Es una trampa para vosotros, no para mí. Tiene que quedar claro. Ya estamos todos. Acercaros, acercaros. Toma. Venga. Sigue, sigue, sigue. Vente, vente para acá. Vente, vente corriendo. Un poquito más. Dice, es una trampa, pero para ellos. Pobrecillo, ya me están dando los papeles, cómo están cobrando, con el lanzaminas. Además que al mejorarle la potencia se está notando una barbaridad como vuela por los aires todo. ¡Qué barbaridad de botiquines tengo aquí, por Dios! Tengo que vender botiquines, Vale. Vale, esto está despejado, ¿no? Vale, ahora abajo, abajo, que más cositas para coger. Una trampa, pero para ellos. A ver, este lo voy a cortar. A ver. Eso, dentro de agua. Armas recargadas. Sigamos con las bombitas, que me gustan. Vale. Aquí saldrán otros tropecientos, ¿no? Mira. Vale, perfecto. Mira, el primer ¡qué bombazo, chaval! Venga, venga, seguí, seguí. A esta altura, para pillarle bien. Eso es. ¿Cómo se comen las bombas? Ah, este es que salió por el otro lado. Madre mía. Venga, recarga. Vienen beber de esos, ¿no? A esa altura está muy bien. Eso es. Toma. Otro que ha ido a pasar y se la ha comido.
Yo sigo poniendo, ¿eh? Tenía que poner una... Ahí. Eso es. ¿No vienen? Yo creo que ya he exterminado todos, ¿eh? Se había quedado como bugueado. Espectacular. Como cae. Me encanta este arma, tío. Mira que el cañón lineal me gusta, pero esto de la bomba es... Está muy bien, eh. Sobre todo mejorada. ¿Y ahora vienen más? Vale. Más cosas. Mira, aquí no vamos a reír mucho. Ahí va, esa se ha puesto mal. Eso está mejor. A ver. A ver, la tengo que acercar un poquito más. Ahí está, perfecto. Registro sonoro. Registro de investigación 43549. Anoche me desperté esta mañana contemplando una versión completa de la efigie en miniatura con los baños de inversión de capas de cristal. A mano había introducido el algoritmo de secuencia mística completo. Aún lo oigo en mi mente como una canción. Sé que los supresores de tendencia funcionan, pero esto es algo completamente distinto. Bueno, ¿qué pasa? Que ahora no salen, ¿no? Están para hacerme la emboscada. Está más claro que el agua. Me van a atacar por la espalda, lo sabéis. Bueno, pero tengo mucha munición, ¿eh? Vale. Yo como tengo que poner cosas ahí, vamos a minar esto. Una ahí. ¿Qué os parece, chicos? Bien, ¿no? Ah, que viene un morlaco de eso. Nos vamos a reír. Joder. Ahora se está haciendo dobladas. Lo que pasa es que no. Este bicharraco. Bombita. Te voy a botar a los espacios. ¿Ya? Esperaba más, chaval, eh. Buen trofeo. Bueno, también es verdad que se ha comido 4, ¿eh? Vale, vamos a ver cómo el inventario. Vamos, que tenemos que echarnos esto y esto. Vale, perfecto. Venga, tantemos. De botiquines, pues no sé, lo que tengo es un montón de botiquines. Venga, desbloquea. Uf, menudas instalaciones, ¿eh? Núcleo interno del proyecto. Vale, vamos a ver. Mejoras. Vale, aquí para coger
y almacén. Pues venga. Perfecto. Una sala que me ha venido perfecta. Vamos a ver. Inventario. Vamos a vender esto. Vamos a vender esto. Y esto. Y esto. Esto también. Vale. Y botiquín hay que vender un montón de ellos. Este. ¿Cuánto me quedan en la caja fuerte? Todavía no tengo todavía. Este, en la caja fuerte. Eso es, me llevo eso. Perfecto. Pues vamos a comprar, ¿no? Dos. Perfectísimo. Venga, ya mejorar. Terminar de hacer mejoras que hacen falta. Eso es. Registro textual. Vale. Tightman, estoy decepcionado con la decisión de evacuación. Vale. Muy bien. Tampoco es que sea un texto. Venga, mejoras. Vale, vamos a ver. Nos quedamos. Cañón lineal, hemos dicho que nada, ¿no? Está todo. Vale. El detonador, le podríamos mejorar todavía más el daño, ¿eh? Sí, pues lo voy a mejorar porque es que estoy gozando con el detonador. Eso es. La recarga también la voy a mejorar. Y la capacidad también. El rifle impulsos. Vamos a ver. Le puedo meter aquí para mejorar capacidad. Y meterle daño. Vale, portadora está a tope. Solo le queda la velocidad y la recarga. El DRI. Y la estabilización, mira. Eso es. Así no vamos. Mucho mejor. Bueno. Pues no nos queda mucho para terminar la serie, amigos, ¿eh? No sé si en uno o dos capítulos la finalizamos. Por mi parte nada más, vamos a dejarlo aquí en este punto. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echarle unos minutillos, mandaros un saludo y bueno, ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos mucho.